¡Qué puto asco! ¡Rebeca! ¡Eres tan varonil con esa! ¡Cállate ya, Daphne! Tengo que averiguar por qué ha fallado mi trampa. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Por qué está esta mujer tan fea y deforme pegada con lubricante en la pared? Mamá, sheriff, cerrad la bocaza. Estáis empanadas. Esto no es una mujer fea. Por el pene torcido de tu abuelo, Fredita, ¿quién es? ¡El dueño de la heladería! Es un viejo verde que quería espiar prostitutas. Oh. Es un viejo verde que... Eso es imposible. El dueño sin nombre es quien nos ha llamado. ¿Qué? Yo aparezco ahora porque es mi tienda y porque me sale del mismísimo coño. ¡Hostia puta! ¿Qué es eso? Pero vamos a ver. Si el monstruo no es este pederasta disfrazado, ¿entonces quién es? ¿El profesor pajillero de biología? Efectivamente. Estaba intentando alejar a la gente de la zona mientras me colaba en las habitaciones del puticlub y veía carne. Pero si ya hay páginas porno para ver sexo, no le encuentro el sentido. Lo habría hecho, de no ser por estos maricones. Eso, sí, sucias maricas y su perra obesa de género cuestionable. Espere, ¿y ese collar feo de Pandora que encontré en las cuevas? ¿Y yo qué coño sé? Voy con la faja toda coqueta. ¿Estás bien, nena? Es que no lo entiendo. Si el collar falso del chino no era de la profesora, ¿entonces de quién? Aquí la radio, pezones de diamante. ¿Qué rebotante tema pongo para ti? Vais a morir todos. ¡Ay, la hostia! ¿Pero quién llama? Podéis llamarme Punto G. No deberíais haber sacado el colgante de las cuevas. No sabéis lo que habéis liberado. ¿Liberado? Ajusta el filtro, que no se oye. Una verdad que debería haber permanecido enterrada. La verdad sobre la maldición de Crystal Cova. El verdadero misterio acaba de empezar. ¿Escuba? ¿Duba?